Hello, 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 good evening, can you hear me? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Yes. Sí. Yes. Okay. Listen. Nice, welcome, nice to see you one more time, okay? Creo que todavía faltan un par de compañeros que se vayan incorporando porque me parece que habemos como unos 22 y somos 28. Faltan, pero me imagino que ya vienen en camino. Excelente, agradezco que ya validaron que su nombre está escrito correctamente. Solamente Marisol Rubio, Waldemar Vázquez, solamente me aparece un nombre y un apellido. Luego los demás estamos bastante bien. Recuerde que esto es indispensable. As soon as you enter to the Zoom app, right? So inmediatamente yo veo que ingreso a Zoom y veo cómo aparece mi nombre, porque tiene que estar completo, correctamente escrito. Okay. So, let's see. We have the chat right here. I have a couple of messages. Yeah. So, mire, cuando entramos a la clase, vamos a saludar, ¿verdad? Vamos a saludar diciendo good evening. Se lo voy a poner aquí en el chat. So, cuando yo entro aquí a la, miren acá con ustedes, usted va a saludar. Good evening, ok, good evening. No good night, ok, good night vamos a decir al final cuando ya nos vamos, ok. Pero ahorita que estamos iniciando, que nos acabamos de encontrar y que estamos temprano, right? So, usted va a decir good evening, ok. En inglés tenemos cuatro greetings, cuatro saludos. En español no, ¿verdad? Usted dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. And that's it. But in English we have good morning, good afternoon, good evening, and good night, right? So, en este caso vamos a usar el good evening. El good evening usted lo empieza a usar desde que empieza a oscurecer, ¿ok? Usted mira que ya son, ¿qué? Las 5 de la tarde, 6 de la tarde, usted va a decir, hey, good evening. Good evening, right? Ahora, cuando usted ya se va, que ya es noche y ya usted tiene que terminar la clase, ya se va a dormir y ya no va a platicar con nadie, ahí sí, usted va a decir good night. So, al final de la clase, vamos a decir good night porque ya no nos vamos a mirar hasta el día de mañana, ¿ok? So, no sé si me doy a entender con el good evening que vamos a decir al inicio, right? Right. Good evening, classmates, right? Good evening, classmates. Buenas tardes, compañeros, right? Y cuando ya me voy, ahí sí. Good night, good night, good night. So, bye bye, right? So, creo que hoy sí ya vinieron todos. Voy a proceder a darle lectura a la asistencia. Si de casualidad hubiera alguien que no vino el día de ayer por A, B, C motivo, esto está siendo grabado, ¿verdad? Lo mencionamos, usted tiene una playlist donde usted puede ir a revisar estos videos para que usted no se pierda de lo que habíamos platicado el día de ayer. What else? El trabajo de plataforma, creo que ya la mayoría lo ha empezado. Esa plataforma es de carácter individual y debemos de completar cada uno de esos ejercicios. Así que ahí creo que un parcito nada más me escribieron para verificar algo del usuario y los demás pues asumo que no tienen ningún problema, ¿verdad? Que todos tienen acceso, que no le ha dado ningún problema su cuenta para poder ingresar a la plataforma. Bien, deme un segundo, quiero cargar por acá la lista de asistencia, pero del grupo de ustedes. Este es el del grupo anterior. Thank you. Okay. Do not forget to be on mute, right? Yes. No se nos olvide que debemos de permanecer en silencio. Obviamente cuando no estoy participando y cuando voy a hablar, pues lo voy a activar.
Bien, agradezco las cámaras también, aunque hay un parcito por ahí que no tienen cámara, vamos activando. Recuerde que eso se mencionó el día de ayer, que yo debo de mantener y permanecer, right, con la cámara encendida. Bien, voy a proceder a leer la asistencia, ¿ok? Vamos a verificar si estamos presentes. Me avisa, me dice present, right? Ya usted sabe, present, right? Que sí que está aquí presente. It says Alba Azucena Cruz Méndez. Alba, ¿cómo está? Quiero ver si este es el grupo de nosotros. Alejandra Carolina Callejas. Present. Nice. Alex Roberto Ayala. Alex Roberto no está. Alexandra Judith Rosales. Present. Nice. Alicia Marisol Rubio Rivas. Present. Nice, Alicia Mercedes Ramos. Alicia Mercedes Ramos no está. Ana, Presente. okay, present, Presente. okay, present, good, nice, nice. Then we have Ana Silvia Ramírez. Presente. Nice, Aurora Marisol Rivera. Se escucha entrecortado, no se le escucha. Hola, Presente. hola. ¿Sí me logran escuchar? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Bien, voy a continuar la lista. Permítanme, aquí me quedé Ana Silvia Ramírez. Present. Nice. Aurora Marisol Rivera. Present. Nice. Blanca Lizeth Cruz. Present. Nice. Byron Edenilson Navarro. Present. Nice. Carlos Alfredo Andrade Durán. Present. Nice. Cecibel Damaris Sánchez. Present. Nice. Celio Roberto Rodríguez. Celio Roberto no está. Claudia. Present. Okay, Celio, nice. Claudia Janet Artiga. Claudia Janet. No está. Bien, Claudia María Santana. Present. Nice. Christopher Waldemar Fernández. Present. Nice. Daniel Armando Chacón. Daniel Armando, ¿no? Present. Ok. Present. Nice, Daniel. David Ernesto Herrera. David Ernesto Herrera. No está David Ernesto. Daisy Eleonora López. Daisy Eleonora no está. Okay, Douglas Cifredo Rodríguez. Good evening, present. Nice, good evening. Edgar Alfredo García. Present. Nice, Edgar. Fabricio Alessandro Errarte. Present. Okay, Francisco. Then we have Fernando Javier. Present. Fernando Javier, nice. Flor Esmeralda. Present. Nice, Flor. Florencia Susana Cruz de Melara. Florencia no está. Gussie Elizabeth Azucena. No, no está. Dios mío. Hailen Lorena Álvarez García. Present. Nice.
Y ahí terminamos. Bien, creo que los he logrado mencionar. Maestra, a mí no me mencionó. Me dijo Blanca. Margarita Rodas de González. Blanca Margarita, deje mirar, mire qué. Aquí me pone ayer una, sí me mencionó. Una letra que, sí, aquí está, Blanca Margarita Rodas de González, sorry que. Ya no Mickey Mouse, ya hasta ahora ya. Ya la vista, créame que aquí hago la letra, pero que es un documento que ellos lo tienen ahí mero pequeño, no miro. De Alex Roberto, no sé si tiene una duda. Present. Veo su manita levantada. Sí, no lo mencioné, present. Sí lo mencioné, ¿verdad, Alex? Sí. Ah, sí, Roberto, usted de los primeritos, allá sí. La cruz. Sí. Ok, excelente. Bueno. Miren, esto ya ustedes van a saber, ¿verdad? Right? Que siempre se pasa la asistencia, usted de una u de otra manera tiene que responder porque tiene que quedar grabado que usted contesta, ¿verdad? Right? Nice. Let's see. Gussi, sí, le tiene asistencia, Gussi, ahí no se preocupe. Bien, déjele, comparto pantalla aquí rápidamente. Bien, el día de ayer les envié el manual, no sé si lo lograron mirar. Sí lo envié, ¿correcto? El manual de trabajo son... Sí, lo recibimos. Ok, ok. Algo a la medianoche, pero lo recibimos. Lo que sucede es que, bueno, hasta que termino con ustedes, a veces empiezo a responder mensajes porque... Estando acá en clase no contesto llamadas, menciono esto porque a veces me escriben, ¿verdad? Pero de 7 a 8, 8, 9, 9, 10 no atiendo llamadas ni mensajes hasta que termino, empiezo a darle respuesta. Entonces ahí no se vaya a asustar si le cae ahí un mensajito de respuesta a la medianoche, ¿ok? So... let's see, aquí está el manual, mire, esto es lo que vamos a ir resolviendo, el manual, están acá los contents, right, lo mismo que está en la plataforma, mire lo que está acá, quiere decir que este es su apoyo, right, porque es el manual de los ejercicios de la, perdón, de la plataforma, ok, so we are going to start with this, ok, it's nice to meet you, ok, ¿qué le estoy diciendo? Si yo le digo a usted, hey, it's nice to meet you. Es un placer conocerte. Muy bien. Usted en español dice, ay, mira, encantado de conocerte, un placer en conocerte, un gusto saludarte, como sea, pero es ese sentimiento, right? Esa idea, it's nice to meet you, okay? So we have a small conversation right here that it's called I'm Jennifer Miller. ¿Alguien me escribió ahí? Vamos a validar siempre la asistencia al final. I'm Jennifer Miller. Así se llama la conversación, right? La pequeña conversación. This is a conversation between Michael and Jennifer. Okay? So, esos son otros personajes. Viene Michael y le dice, hi, my name is Michael Ota. And then Jennifer says, I'm Jennifer Miller. And then Michael, it's nice to meet you, Jennifer. And then Jennifer, nice to meet you too. I'm sorry, that's your what's your last name? Right, aquí Michael le pregunta al final. I'm sorry, what's your last name again? What's your last name again? Escucha la pronunciación, right? So what's your last name? Last name. Last name. Again. No me vaya a decir again. No, mire. What's your last name again? What's your last name again? And, y ella le contesta, right? Nuevamente, it's Miller, okay? It's Miller. So, let's see. Vamos a practicar. Vamos a ver cómo nos va. Voy a seleccionar a unos cuantos de ustedes para que puedan dar lectura acá al parrafito. No sé si
hubieran voluntarios, pueden levantar la manita de manera virtual. Ahí está el primer voluntario. Alicia Mercedes. So, nice. Alicia Mercedes and Fernando Javier. So, Alicia, usted va a ser Jennifer. Y Fernando, usted va a ser Michael. Ok. So, empiece Michael, que es Fernando, la lectura de la conversación. Hi, my name is Michael Oura. Alicia. Mercedes. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Nice to meet you too. Ese ya lo leyó Alicia Mercedes. Nice to meet you too. Vino Fernando Javier y le dijo, I'm sorry, what's your last name again? So, ¿cómo contestaría? Ajá, el último pedacito, Mercedes. Mercedes, creo que se quedó freeze ahí, ya no me escuchó. Bien, it's Miller, right? It's Miller. Lo voy a leer una vez más, ¿ok? Ponga atención a la pronunciación, right? Después otra parejita lo va a leer. It says, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, bien, voy a dejar de compartir pantalla. Mire, preguntas básicas. Aquí le voy a anotar en el chat. Si usted desea anotar, lo puede hacer. Recuerde lo que yo le dije. Trate de ir así un poco ordenado y llevar en orden sus apuntes, no estar apuntando un día en medio, otro día en la última página, otro día no, ¿verdad? Para que usted entienda qué es lo que usted está llevando. So, let's see, we have the simple question, what's your name? Ok, ahí voy a poner en el chat, ok, si usted desea tomar nota del chat, lo puede hacer. Ok, so yo le hago la pregunta a usted, what's your name? Usted me va a contestar, right? Respuesta completa, my name is. Ok, my name is. Y ahí me está contestando la pregunta que se le está haciendo. Now, what is last name? ¿Quién sabe qué es la palabra last name? El apellido. Muy bien, excelente. Ok, so what's your last name? Ok, vamos a anotar esa pregunta también porque le podemos preguntar a usted. So what is or what's your last name? A ver, y el signo de pregunta porque es una question. What's your last name? Déjame ver aquí. So, what's your last name? Ok, si yo le hago a usted la pregunta, usted me va a dar la respuesta, right? My last name is. My last name is. Viene ahí cuando usted yo le hago la pregunta a usted, hey, what is your last name? Usted me contesta, oh, my last name is, y ahí da el apellido. Ok, y tenemos una tercera pregunta que yo le puedo hacer a usted. Y dice, how are you? Aquí lo estoy poniendo en el chat por si usted desea tomar nota. So, how are you? Mire, preguntas básicas, preguntas esenciales, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué te gusta hacer, right? ¿O qué haces?
how are you? Okay, ¿cómo estás? Para esta pregunta está ya como un poco desfasado, ¿verdad? O aburrido solamente decir I'm fine. Cuando le dicen a usted, hey, how are you? I'm fine. O sea, no estoy diciendo que esté malo. Claro que no. Usted está respondiendo justamente lo que le están preguntando. Si yo le digo, hey, how are you? Usted me dice, I'm fine. Ok. Yo ahí lo voy a dejar. O sea, me entiende qué es lo que le estoy preguntando, right? So, it's okay. Pero le voy a decir, por ejemplo, acá yo pongo, how are you? Y usted me dice, I'm fine. Deje ver, I'm fine. So, está bien, pero ya nosotros ya no vamos a decir I'm fine porque estamos ya en otro nivel, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, usted tiene que saber que cuando le hagan la pregunta, hey, how are you? Usted no simplemente va a decir, I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine. No, hay diferentes opciones. ¿Qué más podemos decir? ¿Alguien sabe? So-so. So-so. Ok, ahí lo vamos a poner. So-so. Ok, sí. Está bien, es válido. Creo que también se puede decir, I'm okay. There you go. Uh-huh. Ahí very vamos. Good. Very good. I'm okay. Good. I'm good, okay. Permítame, lo vamos a anotar por aquí. Blessing. Blessing. Okay, nice. I'm good, okay. Let's see, no veo el chat. Yeah, I'm good. Usted me puede decir también, I'm okay. I'm okay, I'm good, I'm great. Podría ser otra opción. I'm great. Mire, le estoy dando opciones. Mañana cualquiera le voy a preguntar, hey, how are you? Y no me vaya a decir I'm fine. No, no, dígame otro. Otro que no sea I'm fine, right? Ya ese ya es como fácil, o sea, ya todo el mundo, right? Pero ya usted le preguntan, hey, how are you? Y viene usted y dice, oh, I'm great, I'm learning, right? I'm in the process, right? También cuando yo le pregunte, hey, how are you? Usted puede decirme, ready for the class. Ok, estoy listo para la class. Ready for the class. Ok, o usted puede decir también, how are you? Tristes no quiero poner aún, ok, pero sí, esto está una opción de... Let's see. Permítame que esta cuestión me borró aquí. So, ready for the class. Veamos nuevamente. Estamos con la pregunta, how are you? ¿Cómo está? Usted me dice, I'm fine. Está bien. Me está contestando lo que estoy preguntando. Pero no es la única respuesta. Usted puede decir, I'm good, I'm okay, I'm ready for the class, okay, right? So, different ways to respond that question, okay? Bien, vamos a ver. Vamos a empezar. Tenemos tres preguntas, right? Number one, hey, what's your name? Number two, hey, what is your last name? Okay, so then we have the next question, okay? So that would be, how are you? Okay, how are you? Y ya usted dice, hey, estoy bien o estoy, qué sé yo, aquí, ¿verdad? I'm good, I'm okay, I'm ready for the class, I'm learning, I'm in the process. So, de esa forma usted va a ir contestando. Bien, vamos a ver, le vamos a preguntar a Aurora Marisol. Aurora Marisol, what is your last name? Aurora Marisol, what is your last name? Your last name, Rivera. One more time. Your last name, Rivera. Okay. So, last name, apellido, ¿verdad? Pero recordemos, yes, el pronombre, sí, right? What is your last name? ¿Cuál es el nombre, el apellido suyo? No el mío, el suyo, okay? Entonces, usted, yes, va a responder
de la misma forma, porque si usted me dice my, es el mío. ¿Ok? Es el mío. Por ejemplo, yo le digo, what is his last name? Oh, his last name is José. Es un él. What is her last name? Oh, her last name is, I don't know, Camila, right? She's my baby. So, one more time. Veamos la pregunta. Aquí tenemos el ejemplo. Ajá. What's your last name? Oh, my last name is. Ok, esa es la forma que usted debe de contestar correctamente. What's your last name? Oh, my last name is. Y ahí da usted el nombre, right? So, then we have, what's your last name? Ok, el suyo. ¿Cuál es su apellido? What's your last name? Oh, my last name is Guzmán. Ok, my last name is. Y la última pregunta dijimos, how are you? Okay, ¿cómo está? How are you? I'm fine, está bien, pero no eso es la única respuesta. I'm good, I'm okay, I'm ready for the class, I'm amazing, I'm great, right? So, veamos. Flor Esmeralda, what is your last name? My last name is Jorge. Perfect. Let's see, Claudia María, what is your last name? My last name is Santana. Perfect, my, ¿verdad? My last name. Si yo le pregunto, ¿cuál es el nombre de él? Ah, his name is, his last name is, o de ella, her last name is, right? Pero en este caso, si es suyo, my. So, veamos, Gussie Elizabeth, okay, how are you? ¿Qué se me hizo? Gussie, no se le escucha. Nada. Sí, yo creo que quizás haya tenido algún inconveniente con él. Con el audio porque no se le escucha. Vamos a ver, Alexandra Judith, the same question. What do you think about the let's see, Alexandra Judith. No sé si tiene audio Alexandra Judith, yo creo que sí. Bien. So, Alexandra, vamos a ver, how are you? I'm good, okay, nice. Ready for the class. Byron Eden Nilsson, what is your last name? Oh my goodness, Byron, no se le escucha. No, Byron. Qué raro, verifique ahí. Malco le tuvo que haber pasado tal vez al audífono. Sorry, Byron, sorry. Está ready, usted listo, lo veo atento, pero no le escuchamos, fíjense. Bien raro, verifique ahí y me confirma. Es Navarro. Sí. Ah, ok, there you go, ahí está, it's Navarro, ok. Nice, ok. So ahí me comunica Silvia que tiene problemas, ok, no se preocupe. Veamos, Cecibel Damaris, what is your last name? My last name is Sanchez. Okay, nice. Christopher, what about you? What is your last name? My last name is Fernandez. Nice. Alejandra Carolina, what is your last name? My last name is Callejas. Perfect, okay. Nice. Then we have Daisy Eleonora. How are you, Daisy? Good, very good. Very good, nice. Alicia Marisol, how are you? I'm fine. Okay, nice. Douglas Cifredo, Douglas, what is your name? My name is Douglas.
Perfect, ok. Acá, miren, nosotros tenemos normalmente dos nombres, ¿verdad? O sea, ellos, American people, ellos se llaman John Smith, Michael Ota, right? So, un nombre, un apellido, pero nosotros tenemos dos. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted, like this, what's your first name? Ok, si yo le hago esta pregunta a usted, what's your first name? ¿Cuál es tu primer apellido? Tu primer nombre, I'm sorry. Okay, what is your first name? Oh, my first name is Luz. And then we have, what is your second name? Okay, so what's your second name? Porque nosotros tenemos dos nombres normalmente, right? So, what's your second name? Oh, my second name is... Y da el segundo nombre. Vamos a ver, Alba Azucena, how are you? How are you, Alba Azucena? Ready for the class. Okay, ready for the class. Good, good, ready good, for nice. The class. Perfect. Daniel Armando. What about you, Daniel? How are you? Daniel Armando, how are you? Ready for the class. Okay, very nice. Very nice. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Quiero ver en la second page, que creo que ya le pregunté a todo. Vamos a mirar. Blanca Lizeth no le hemos preguntado. Blanca Lizeth. Voy a preguntarle a todos, si no me va a enojar. Vamos a ver, Blanca Lizeth. What is your second name? My second name is Lizeth. Nice, okay. So, David Enríquez. Vamos a ver dónde está David. Ahí está, no tiene cámara, David. No me funciona la cámara, ya le expliqué. Oh, okay. Sí. Ok, y nada más me ha colocado un nombre y un apellido, David. Agréguele ahí, please, second name, second last name. Porque tiene que tener en la plataforma ahí nombre completo, ¿verdad? Sí. Lo puede ahí cambiar, no tiene que salirse y lo puede hacer. So, David, what is your second name? Since we only see the David, right? So, what is your second name? David? No, ya no me escuchó. Bien. Creo que estamos más o menos ahí con las questions, right? Mañana vamos a continuar practicando. Ahí está Carlos Alfredo. Bye. Vamos a continuar por cuestión de tiempo. Vamos a ir avanzando, right? So, veamos, aquí estamos con la conversation, right? So, mire, aquí está first name, second name, and last name, right? Primer nombre, segundo nombre, apellido. So, we have these popular names right here, but we are going to continue with this. Le voy a compartir, deje mirar. ¿Dónde está el grupo de nosotros? Permítame, le vamos a enviar. Usted conoce los sujetos en español. ¿Se acuerdan ustedes de ella cuando estaban por, no sé, tipo tercer grado? No se acuerdan. ¿Cuáles son los sujetos en español? Uh-huh. Nadie sabe. No, ustedes no pasaron allá. Nosotros, vosotros, ellos. She, he, is.
en español, ¿verdad? Usted aprendió allá por tercer grado. Yo, tú, él, nosotros y todo eso, right? So, the same story in English, right? Nosotros tenemos los subject pronouns, ¿ok? Ahí le acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Todos estamos en el grupo. Unas imágenes. A veces uno viendo la imagen se le queda más fácil, right? So, de los subject pronouns para que usted se los aprenda. Ok, acá el manual, si usted se fija, solo nos pone my, your, his and her. Hay más, pero con estos nos quedamos de momento en el manual, right? So, mire, what's your name? Oh, my name is Jennifer. My es mío, right? Me, my name, mi nombre, right? So, cuando usted dice, this is my computer, esta es mi computadora, mío, right? My, this is my computer, right? So, this is my best friend, right? This is my. So, le digo a usted, what's your name? Oh, my name is Jennifer. So, then we have another question right here that says, what's his name? Okay, aquí no le están preguntando por el nombre suyo, le están preguntando por el nombre de un él, de otra persona, right? So, what's his name? Oh, his name is Michael. Okay. And the last one, the third question, what's her name? Okay, esta sería para una lady, right? So what is her name? Oh, her name is, y ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo se llama? So, el nombre de ella. Bien, no sé si estamos bien con esta parte. My, your, his, and her. El your es como tú. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Oh, my name is, right? So, his para un él, and her para una ella. So, there are more subjects, right? Esto solo nos ha puesto esto acá en el manual, pero usted va a ver ahí la imagen que yo le he enviado. Déjeme ver a dónde se fue. Es el grupo de, aquí está, 9-10. Bye. Usted ahí va a poder ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los subject pronouns? Ok, esto se la tiene que usted aprender. Sí o sí, sí o sí, porque necesitamos los sujetos, right? Para saber cómo o de quién vamos a decir X cosa, right? So, los subject pronouns está el I, ¿verdad? Que sería yo. I am a teacher, right? I am a doctor. I am a nurse. So, am, right? Am. Then we have we. ¿Quién recuerda qué es we? ¿Cuál es el subject pronoun, la traducción de we? Nosotros. Muy bien, nosotros, pero yo me estoy incluyendo, ¿verdad? We are classmates, ¿ok? Nosotros somos compañeros. We, ahí estoy incluida, yo, right? We are. Then we have they. Let's see. I'm sorry, no. Then we have he. He es para un él, right? He is my best friend. And she, that would be for a lady, right? Her, it's my, she is my best friend, right? So, he para un niño masculino, she para un sexo femenino. Then we have you and they. El they es como ellos, ¿verdad? Pero ahí no estoy yo. Ellos que están allá, right? We, ahí sí estoy yo, pero they, no. No estamos cerca, por decir así. And what else? We have el it. El it es el pronombre para cualquier cosa, objeto, animal o eso, ¿verdad? Que no tiene un nombre propio, que es, aunque hoy los gatos y todo eso tienen nombre, valen más, pero el it es normalmente para una cosita como un animalito, un lugar, right? It's a dog, it's a computer, it's a I don't know, it's a beautiful class, right? It's, so ese va a ser el it's. So, veamos la última parte que tenemos para este día. We have the alphabet, ¿ok? Alguien puede decir, ay, qué fácil, yo ya me lo puedo, ¿ok? Pero pueda que, recuerde, estamos aquí complaciendo todo, ¿verdad? Pueda que alguien diga, yo no en español me cuesta y ahora en inglés, ¿cómo voy a hacer, right? So, tenemos que practicar el alfabeto, ¿ok? El alfabeto es base primordial, esencial para la correcta pronunciación. So,
Ajá, veamos, the alphabet, ¿ok? Si usted es de esos que le gusta ver videos o andar allá por TikTok, ¿verdad? El día de mañana le va a tocar buscar un TikTok del alfabeto para que usted ande todo el día cantando el alfabeto, porque mañana tiene usted que decírmelo. Antes que se me olvide, si usted puede, si le da tiempo, porque yo no le puedo asignar una tarea adicional a la tarea que ya tiene, que es en la plataforma. Lo que yo le puedo sugerir son pequeñas prácticas. Yo le recomendaría que, perdón, con cada uno de los subject pronouns escriba una oración, ¿verdad? Eso hágalo usted en su momento durante el día mañana y podemos empezar mañana viendo las oraciones que usted ha escrito. Usted puede poner, she is my friend, he is a doctor, we are classmates, they are chef, right? So usted ocupa los subject pronouns que tiene por lo menos, ¿verdad? Una de cada uno. No le digo haga 100 oraciones, una, she is my friend. Una oración con cada uno de los sujetos. Eso lo puede hacer usted en su cuaderno de apuntes. Bien, le decía que va a tener que andar mañana cantando, ¿verdad? Con la cancioncita A, B, C, D, E, F, G. Y aquí lo voy a poner a cantar. bien, el alfabeto. Mire, alguien me puede decir, mire, yo eso yo ya me lo puedo. Qué bueno. Pero pueda que alguien todavía tenga alguna dificultad o le cueste. Entonces hay que repasar, hay que decir acá el alfabeto. Déjeme, voy a reducir esto porque me tapa todo aquí. Bien, so, no sé, me gustaría que levantara la mano voluntariamente, virtualmente, alguien que quiera leer el alfabeto completito. Levante la mano virtual a ver si tenemos voluntarios. Si no tenemos voluntarios, vamos a tener víctimas. Yo creo que nadie quiere ser víctima, ¿verdad? Right? Ya empezaron a levantar la mano. Qué bueno. Nice. So, let's see. Celio Roberto no tiene clase, cámara, Celio. Celio Roberto. Hola. Ahí está. So, what happened with your camera? I have a little problem with my camera. In that case, I have to change their computing. Oh, okay. But tomorrow I will have a camera for the class. Okay, no problem. So, let's see, David, usted levantó la manita para leer el alfabeto, right? David, sí. Va. Podría intentarlo. Claro, claro. Mire, aquí ya le dije, no tenga pena, no tenga miedo. Aquí lo vamos a intentar. ¿Ok? So, ahorita vamos en orden, David Ernesto. So, from A to Z, right? Después vamos a ir salteado, como que fueran las tablas, ¿verdad? Y que usted dice, no, es que yo solo así ordenadita. Ya cuando me la ponen al revés, ya no me lo puedo. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí con el alfabeto. A veces uno dice, ay, ya me lo puedo, pero lo pone desde no sé, detrás para adelante, de en medio a la izquierda, de la derecha a la izquierda, y ahí nos hacemos una sola pelotita, ¿verdad? Entonces, es importante que lo practique para que vea la letra donde la mire, usted sepa la correcta pronunciación. So, David, lo dejo, dele from A to C. A, B, C, D, A, F, G. H, A, H, E, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, X, Y, C. C, ok, Z, ese es como zebra, ok, Z, nice, ok. Very good, David. Very good. Okay, so veamos la letra I, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos con la I latina, la I nosotros en español, right? In English, this would be I. Okay, no me diga I. I sería en español. I, como
no sé, acuérdese como que le doliera algo. Ay, que me duele aquí, right? So, esa es la pronunciación. Ay, ay, ay. So, let's see. Fernando Javier. Vamos, Fernando, inténtelo from A to C. Todavía ahorita vamos en orden. Los que les toque al final le va a tocar en desorden y de diferentes formas, right? So, vamos a ver, Fernando Javier. Go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Hey, very good, Fernando. Nice. Vamos a ver. Alicia and then Byron. Okay, so Alicia, vamos, usted. Todavía vamos en orden, de la A a la Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, F, Y, Z. Sí, ok, nice. Vamos a ver. Byron y de Nilsson, creo que tenemos más manitas levantadas, quiero ver. Sí, bueno, Byron va a ser el último que lo va a decir en orden, se salva todavía, ok. So, from A to Z, ok, go ahead, Byron y de Nilsson. Escucha otra vez, Byron, verifique ahí el sonido porque no. ¿Me escucha? Ahora sí, Byron, go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Hey, good, nice, very nice, okay. So, let's see, thank Aurora, you. Aurora Marisol, a usted le toca de atrás hacia adelante, right, from Z to 8, okay, inténtelo, de la Z a la A. Okay. C, Y, X, W, B, U, T, S, R, Q, P, O, N, N, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, V, A. Yay, good job, Marisol. Very nice. Okay, so ahí estamos. Okay, creo que ya los demás ya les había tomado la palabra. Right, so nice. Acordémonos, el alfabeto, usted mañana todo el día va a tener que andar ahí cantando el alfabeto. Okay, mañana vamos a hacer algo diferente. Usted me va a investigar. ¿Qué es spelling? Mañana vamos a hacer spelling. ¿Y eso qué es? Usted lo va a buscar. Ahí les mandé spelling en el chat. Usted me investiga, me dice mañana qué es eso de spelling, porque así vamos a iniciar nuestra sesión, ¿ok? So, veamos the alphabet, ¿ok? Lo voy a leer quizá una vez nada más para que lo podamos escuchar y acá lo que necesitamos es practicar, ¿ok? Que usted use esta parte del ABC, right? So, lo voy a leer una vez. It says A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿verdad? I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z, ¿ok? So that would be the pronunciation, right? So let's see. So let's see. The alphabet, como yo le digo, es bien importante que usted lo domine. El alfabeto me sirve como de base para la pronunciación, escritura, right? So the alphabet is very important. So creo que habían más manitas levantadas para el alfabeto, si no, vamos a escoger. ¿Quién no le hemos preguntado?
Quiero ver. Sí, creo que ya le preguntamos a todos, Carlos, Alfred. Alex, Roberto no tiene cámara. Bien, Alexandra, Judith tiene ahí la manita levantada, ¿ok? So, Alexandra, lo vamos a hacer de atrás hacia adelante, ¿ok? Z. D, Y, X, W, D, U, D, S, R, U, D, O, N, N, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, C, I. Okay, okay, okay. Good, 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 Alejandro. Okay, mire, aquí lo que tenemos que hacer es intentarlo, ¿verdad? Intentarlo. Tal vez, mire, que me voy a equivocar, que yo no sé, se me olvida. X, ¿verdad? Déjame ver qué me pasó aquí. Bien. Como le digo, lo importante es intentarlo. Lleva una tareita, su tarea siempre es que la plataforma. Tarea siempre suya es trabajar en la plataforma, ¿verdad? Completar la sección 1, la sección 2 de la plataforma. ¿Para cuándo? Para el viernes, ¿ok? Ese es su trabajo. Ahora, yo le digo, si usted puede hacer una oración con los subject pronouns, está bien. Si usted no lo hace, yo no lo voy a regañar, ¿verdad? No voy a decir, no, es que mañana no voy a venir porque no lo hice. No, usted intente, ¿verdad? Obviamente trate de hacerlo porque es una práctica que usted necesita. Y lo podemos revisar mañana. Luego usted va a investigar qué es spelling, porque mañana vamos a hacer mucho spelling, ¿ok? Entonces usted tiene que practicar el abecedario, no es broma. Miren, el grupo de WhatsApp que tenemos es para que compartamos información nosotros, ¿ok? No solo yo, usted también puede compartirle a los compañeros. Imagínense que usted de casualidad mañana encuentre un TikTok del abecedario. Entonces diga, hey, este le puede servir a los compañeros. Mándelo al grupo. Yo no me voy a molestar y no le van a decir nada si usted comparte contenido relacionado a lo que estamos viendo. Ahora, si usted manda algo que nada que ver, pues sí, no es correcto. Pero si usted manda un video o un algo que nos ayude como equipo a ir mejorando, ir aprendiendo, pues excelente. Right? So, let's see. Vamos a terminar. Tenemos ya prácticamente 4 minutos. Tengo que validar asistencia. Todos tenemos acceso a la plataforma, ¿verdad? Todos. Nadie me vaya a decir, mire, no pude entrar en toda la semana o qué sé yo. Todos tenemos acceso. Usted ya verificó, ya validó. Bien, vamos a ver. Edgar Alfredo, what is your second name, Edgar? My second name is Alfredo. Good, nice. Let's see, Daniel Armando, what is your last name? My last name is Chacon. Okay, very good. Let's see, Fabricio Alessandro, what is your last name? My last name is De La Cruz. Okay, good. Let's see, Alex Roberto, what is your second name? My second name is Roberto. Okay, good. That's your second name. Deje ver a quién no le hemos preguntado. Yo creo que hoy sí le pregunté a todos. Quiero ver. Alicia Mercedes, ya le preguntamos. Vamos a ver. Alicia Mercedes, what is your last name? My last name is Ramos Mazzini. Okay, good. Okay, that's your last name. Let's see, Flor Esmeralda. Flor Esmeralda. Let's see, how are you, Flor Esmeralda? I am good. I'm good, okay, I'm good.
Nice. Veamos, ¿habrá alguna persona que no le hemos preguntado? Quiero ver. Daisy Eleonora. Daisy Eleonora. Let's see. What is your first name? My lady is Lopez. I'm sorry, one more time, Leonora. Una vez más. My last name is Lopez. Your last name, okay. My last name is Lopez, okay. So, tengo nada más un par de minutitos. Nuevamente, ¿verdad? Los felicito por estar. Creo que la gran mayoría se hizo presente este día. Y con su cámara encendida, y creo que hay un parcito que tienen alguna dificultad, yo les recomiendo que lo comuniquen, ¿verdad? Mire, soy fulanito de tal grupo y tengo este problema con la cámara, entonces ya ellos están al tanto, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema, usted siempre tiene que venir a su clase, ¿verdad? Con nombre completo, con cámara y con deseo de poder participar. Bien, deje ver acá si valido asistencia nuevamente. Voy a mencionar así rápidamente el nombre y ojalá no me falte ninguno porque esta letra tan pequeña por acá. Pero bueno, deje ver grupo de 9 a 10. So, Alba Azucena. Present. Nice. Alejandra Carolina. Present. Nice. Alex Roberto. Present. Nice. Alexandra Judith. Alexandra Judith, no. Alicia Present. Marisol. Okay, Alexandra, nice. Alicia Marisol. Present. Nice. Alicia Mercedes. Present. Nice. Ana Silvia. Present. Nice. Aurora Marisol. Present. Nice. Blanca Lisette. Present. Nice. Blanca Margarita. Present. Byron Edenilson. Present. Nice. Carlos Alfredo. I'm here, teacher, present. Good. Cecibel Damaris. Present. Nice. Celio Roberto. Present. Nice. Claudia Gianet. Janet. Claudia Maria. Present. Nice. Christopher Waldemar. Present. Nice. Daniel Armando. Present. Nice. David Ernest. Present. Nice. Daisy Eleonora. Present. Nice. Douglas y Fredo. Present and good night. Okay, good. Edgar Alfredo. Present. Nice. Fabricio Alexander. Present. Nice. Fernando Javier. Present. Nice. Flor Esmeralda. Present. Nice. Florencia Susana. Florencia, Gucci, Elizabeth. Present. Okay, Hailing Lorena. Present. Okay, nice. So, time is over. Tomorrow we have class, mismo link, mismo horario. Los espero el día de mañana. Si puede hacer sus oraciones con los subject pronouns, investiga spelling, qué es eso, qué es lo que vamos a hacer. Y nos vemos mañana, right? So, trabaje la plataforma, no se le olvide. Mismo link, mismo horario el día de mañana, ¿ok? Ahora sí nos despedimos, ya nos vamos. ¿Cómo vamos a decir? Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.